Ani, la Bolivia. Muchas gracias, señor Presidente. Mi delegación quiere agradecer el informe brindado por el señor Estefan de Mistura. Sabemos la complejidad de sus responsabilidades y queremos reiterarle una vez más nuestro pleno apoyo a las labores que viene desempeñando. Señor presidente, desde que Bolivia asumió su puesto como miembro electo del Consejo de Seguridad, ha venido, por supuesto, manifestando su apoyo a las diversas reuniones desarrolladas en distintos contextos y niveles. Cada una de las mismas permitieron en su momento la creación de zonas de distensión, cese de hostilidades y acceso humanitario. El esfuerzo eh, realizado en Astana, por ejemplo, las reuniones... Eh, de las plataformas de Moscú y el Cairo, o las reuniones de, en, en Riyadh, o los acuerdos de zonas de distensión eh, llevados entre Jordania, Estados Unidos y Rusia, o entre Rusia, eh, Irán y, y Turquía, son señales de ello. Nuestra mayor preocupación, por supuesto, recaía siempre en la urgente necesidad de avanzar en un proceso político que permita resolver el conflicto en Siria y para que la población pueda recuperar la paz. Creemos que se ha dado un paso significativo. Mi delegación desea resaltar los compromisos alcanzados en el Congreso del Diálogo Nacional Sirio, llevado a cabo en Sochi el 30 de enero del año en curso, puesto que los mismos se enfocan en reforzar el proceso político liderado por las Naciones Unidas en el marco de la Resolución 2254, particularmente a través de la redacción de una nueva Constitución por un Comité Constitucional. Saludamos y reconocemos los esfuerzos de la Federación eh, de Rusia en este contexto. Asimismo, resaltamos los principios acordados en este Congreso para reforzar el proceso político, los que están vinculados directamente con el compromiso de las partes a respetar la unidad, soberanía e integridad territorial de Siria en el marco de su derecho a elegir su propio sistema político, económico y social sin presión o interferencia externa así como de unificar sus fuerzas armadas para defender y garantizar el Estado de Derecho, el respeto de los derechos de su población y luchar contra la amenaza del terrorismo y el extremismo violento conducente al terrorismo. Una muestra clara de la predisposición para alentar ese proceso está en el establecimiento del Comité Constitucional compuesto por una delegación del gobierno sirio, sirio y por una diversa delegación de la oposición ampli ampliamente representada por la sociedad civil, mujeres, líderes tribales, étnicos y religiosos, todos juntos conformando y representando de forma inclusiva a sectores mayoritarios de la sociedad en Siria con el fin de debatir la redacción de una reforma constitucional. Destacamos que parte de dicho acuerdo se haya dispuesto que el mandato, los términos de referencia, los poderes, las reglas de procedimiento, y los criterios de selección para la composición del Comité Constitucional deban ser alcanzados a través de las conversaciones dirigidas por las Naciones Unidas en Ginebra. Señor Presidente, consideramos que este es un paso importante en el proceso político y que a partir de los resultados de las reuniones tanto de Viena como de Sochi nos permite reconocerlos como tales. Sin embargo, lamentamos que la situación crítica por la que aún atraviesa el pueblo sirio, con la última escalada de tensiones en las últimas semanas, nos hace ver que queda todavía un largo camino por recorrer. En ese sentido, hacemos eco de las palabras del secretario general cuando dijo, y cito: Nunca debemos olvidar que el progreso hacia un acuerdo político debe ir acompañado de avances en el terreno. Cierro comillas. Ahora, nuestro Consejo tiene el reto de hacer de manera urgente un llamado a las partes involucradas para unir esfuerzos y continuar que, con este impulso que presenta el proceso político con el objetivo de promover escenarios de diálogo y consenso que permitan generar puntos de encuentro a fin de reducir la violencia, permitir el acceso humanitario que tanto se requiere en estos momentos. Para ello, la voluntad entre las partes es fundamental para, de ese modo, encontrar una salida al conflicto que lleva, como ya sabemos, más de siete años. Finalmente, señor presidente, reiteramos que la única alternativa para resolver este, este conflicto es a través de un proceso político incluyente, dialogado y concertado, liderado por y para el pueblo sirio, que permita una solución pacífica entre todas las partes involucradas. Muchas gracias.